PEGI 18. Hides many dangers. A land shaped by the gods, but shattered from within. Blood soaks the fabric of our society, and Hades has grown full. If you fail, Greece is lost. So are you ready now? The days of heroes are over. Pues nada, dejamos así. Vale, pues nada. ¿Qué ha pasado? Ha salido algo ahí. Vaya, hombre, cartelito de los cojones. No he podido verlo. Vale, entonces ahora sí, pues nada, chavales, lo dicho, esa es la buena. Esa es la buena. Qué curioso, ¿eh? Qué cosa. Me he quedado con la boca abierta. A mí el razonamiento me lleva a hacer lo otro. Pues no, 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 esa es la buena. Qué curioso, tío. Muy, 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 muy curioso. Bueno, que llevo una hora y media, claro, me ha tocado repetirla, las dos últimas partes. Pues, oye, pues podríamos ir a... En vez de hacer esta misión, que me va a llevar pues una hora y pico, la dejo esta para mañana. Bueno, creo que me dé tiempo hoy. Podríamos ir a explorar aquí, porque aquí se encuentra uno de los miembros del culto. Vamos a... Espera, voy a hacer un guardado primero. Guarda. Miembros del culto. Vale, tenemos el de... Este es el de Zeus. Pa, 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 pa. Argos. Vale, este es el de Salamina, Ática. Vale, despejar. Juro por mi vida y por las que les arrebataré a los demás que no volveré a fallar a Cosmos. Muy bien. Como siempre pasa con los jóvenes demasiado guapos, demasiado ricos. O las dos cosas, Brisson era un flojo y de los demás se aprovechaban de él con facilidad. En el culto vio la oportunidad de cambiar eso. Sería fuerte, temido y respetado. A cambio, su compromiso con Cosmos era torturar y matar a todo aquel que se opusiera al culto. Mira, me dan unos guanteletes. Muy bien. Y un fragmento. De puta madre. Por la vara. Vale. Ubicación. Ahí estás. De puta madre. Pues mira, me hago el TP aquí. Ay, si yo ya he estado aquí, tío. No jodas. Ah, no, no, coño. Yo no estaba aquí. Yo estaba en otra. En esta no estaba. Yo estaba en otra. Bueno, va a ser claro. Aquí hay baja que matar. Como siempre. Oh, esto me va a llevar un rato, eh. Mierda. Tú cómo me jodas a mí esto. Vale, creo que ya está todo, ¿no? Vale. A ver, vamos a guardar. Ya sabéis que guardar me trae suerte. ¿Qué haces, nena? ¡Hostia! Muy bien, muy bien.
Aquí la belica Grecia Ática, en la isla de Salamina todavía recuerdan el legado del gran guerrero. Toma el camino del sur hacia al sur y busca un santuario en las ruinas que encontrarás cerca de la estatua del águila. Vale, eso me imagino que será algo para pillar. Vale. Vale, guanteletes de guerra ateniense. Se ha rayado el juego, ¿no? ¿No para de ponerme lo mismo? A ver, esos guanteletes. Son de caza, tío. Me los guardo porque son dorados, pero vamos, es una caca. A ver, ¿se les puede cambiar la estética? No. Caca. Ah, azulitos. Caca, caca. Azulito, caca. Naranja, naranja. Esa es la clave, naranja. Esto que me lo cargo. Esto que es lo que tengo. Esta me la cargo, esto de veneno. Aunque es una, es un pasote, las cosas como son. Vale, tengo esta de 27. Que esta es mejor. Muy bien. Uy, sigue marcando. Ah, sí, no lo hemos visto. Vale. ¡Polleta! Vamos a cargarnos. Bueno, debería salir y guardar. Que ya sabéis que guardar me trae buena suerte. Vale, ahora sí. Me parece obra de un mercenario. Sí, ya han encontrado el cuerpo. Voy. ¿Ya está? No. No sé. Me ha puesto eso, no sé por qué. Anda. Tuviste una idea muy mala. Oye, entrégate ya. Buah, qué cabrón, ¿eh? Joder, lo sabía que me iba a terminar enganchando. Lo mejor es salir. No se termina de cargar la barra, tío. Lo mejor es salir huyendo y ya está. Gilipollas. Coño, que vienen más. ¡No! ¡Nah!
Que no, hombre, que no. Nivel 28. Pero, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Vale, hay más suministro. ¿Lo llegará a quemar? Ni de Blas. Muy corto. Joder, no. ¡Ah! ¿Se agotan las antorchas? Acabo de caer. ¿Se agotarán las antorchas? Me estoy acercando. ¡Venga, va! ¡Bien! ¡Chúpate esa marquesa! ¡Y pon las tetas sobre la mesa! ¡Gran plan! ¡De puta madre! ¡Tiri-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Guldo! ¡Destapemos! ¿Quién es quién? ¡Arpalo! ¡Qué cosa más fea! Arpalo, durante aquellos oscuros días nadie estaba a salvo en Cosmos, de los Cosmos digo, ni siquiera los otros cultos. Los seguidores de Ares se embebieron de la apasionada predicación de Arpalos. Les prometió sangre y carne para comer, a cambio sería su ejército de monstruos. Te da unas botitas muy cookies. Recupera 100% de salud al morir, un minuto de reactivación. 100% de salud al morir. ¿What? ¿Al morir? Vale, tú lo dices. Ahí está, aquí. Lo marcamos. Nos pillamos a Canelo. ¡Canelo! ¡Canelo! ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta el agua, Canelo? ¡Vamos, Canelo! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡RR! ¡Vamos, Canelo! ¡Vámonos! ¡27! ¡Espera! ¡Disponte a morder el polvo! ¡Ah, que vas con lancita, payaso! ¡Toma! Pues yo voy con arquitos. ¡No! ¡Apagadlo! ¡Apagadlo! ¡Ayúdala, por favor! Ahora. A ver, cura. Arco griego. A ver. Vale que tengo uno dorado, pero oye. Combate. Hombre, pues es mejor, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? Es mucho mejor, las cosas como son. Este para cazar de puta madre. Pero este para asesinato está de puta madre. Este. Gracias. Vamos, Canelo. En marcha. Ay, Canelo. Vamos. Vamos. Mira, se han cargado Leoncio. Muy bien, muy bien. Ah, no, no se lo han cargado. La vigilancia aquí será intensiva. Vámonos. ¡Wow, wow, wow!
Hombre, no voy a dejar la piel ahí, ¿sabes? Una mierda. Vamos. Lo tengo ahí a, vamos, al alcance de la lanza. Estás que me lo dejo. Una mierda, hombre. Vamos, Canelo. Go, go, go. Campamento militar de Julide. Señor espartano, nice to meet you. Será por ahí, ¿no? Cueva de Ares. Roba los tesoros. Vale. Guardamos. Y entramos. Canelo, no te vayas por ahí de parranda, que te conozco. He oído un sonidito como que... Upa, está toda llena de agua, tío. No veo más. Esto por aquí. Sube, sube. Jura, ya he visto algo por arriba. ¡Hostia, tú! Mala pinta, ¿eh? Mala pinta. Me has hecho una mierda. Muy mal. ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, ya! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Salta, coño! Ahora. ¡No, no, no, no! ¡Baja, baja! ¡Coño, baja! ¡Subnormal! ¿Qué haces? Gilipollas. ¡Mierda! ¡Ayudadme! ¡Maraca! ¿Cómo apago esto? Pues con agua. Ahí estás. Era hueso duro, ¿eh? Era hueso duro. Joder, qué cabrón. Menos mal que Carson nos dijo, estabilidad en la polla, al suelo, al suelo. Crema, crema, te lo digo yo. De puta madre. Ahora, para mí, para siempre. A pastar y de frutas. ¿Y por aquí hay algo? Te dije, sí, ¿eh? Vamos. Esa habilidad es la polla con cebolla. Joder, tú. ¡Arre, arre! ¡Arre! Pff. Vamos, sube, nena, sube. Oye, tú, ven aquí. Coño, tú, pedazo de negro. Un segundo, que guarde. Ahora, ya está. Hablemos, usted y yo. ¿Qué pasa? Ah, no, parecía negro. Es moreno, muy bronceado. Un chico majo, su nombre ya me sonaba de antes. Y yo me dije, Megacles, esto es una buena inversión. Dime quién se ha hecho pasar por mí. La portadora del águila soy yo. ¿Quién se ha hecho pasar por mí? No sé quién se está aprovechando de mi nombre, pero vas a contarme todo. Eso es que ya eres famosa, ¿eh? Si te salen imitadores, tienes futuro. Ya eres famosa. Es como el troll, los troles. Si te salen troles,
hija, y yo ya sabes, es que eres famoso. Ahora lo veo, ¿vale? Pero le pagué una buena suma a ese portador del águila para que preparase a la gente en caso de invasión pirata. Por la cara que pones, me da la impresión de que no salió bien. No, luego le encargué que negociase una tregua, pero tampoco fue capaz. Los piratas están de camino y no tenemos nada que hacer. Yo me encargo, hombre. Muerte y destrucción. Muerte para todos. Pero te escucho. ¿No hay soldados en la aldea de Alpeno? No los suficientes, pero si detienes a los piratas antes de que lleguen a la orilla, te daré todo lo que queda en nuestras arcas. Ay, ay, la plata, la plata. Yo me encargo de los piratas. ¿Te imaginas lo que nos queda en las arcas? ¿Si le queda una moneda? Te ayudaré a matarlo. ¿Dónde están los barcos piratas? Hemos visto la flota pirata formándose al norte. Vale. ¿Cuántos piratas hay? Es una flota grande. Nombre. Solo son dos barcos. Y número de DNI. Seguridad social. Si llegan aquí, estamos perdidos. ¿Cuándo llegó el portador del águila? ¿Antes o después? Voy a buscar a ese impostor. ¿Cuándo lo viste por última vez? Llegó con el último barco mercante, pero hace días que no lo veo. No será fácil de encontrar, pero... ¿No estará confabulado con los piratas? ¿Y todo esto para sacarlo las perras? Van a ver de qué es capaz la auténtica portadora. ¡A zarpar! ¡Au, au! Deshaciendo entuertos. Vale, destruye a los piratas. Buah, loco, me van a matar. Al agua para dos. Opa. Madre mía, el casco está lleno de agujeros, ¿eh? Perdón, oye, pobre hombre, estaba ahí tan tranquilo él trocando su instrumento. ¡Vamos, chavales! ¡Au! ¡Vámonos! ¡A remar! Qué mal hecho está el puto juego. Va, tira para adelante, hostia. Tiburón, tiburón. Ah, no, no, ballena, ballena. Cachalote, cachalote. Pues eran tiburón, ¿eh? A mí no me mientas. He visto la aleta, mira. O es un tiburón ballena. Aunque tenía más forma de Moby Dick, ¿eh? Vale, voy a guardar aquí porque me van a hostiar. Va a acabar mal la historia, todo el mundo lo sabe. ¡Remeros en posición! ¡Vamos para allá! ¡Au! ¡Se está alejando! ¡Joder! ¡Pero tío, no huyas! ¡Tonto los cojones! Ahí, tú para que voy. No, no te des la vuelta. O sea, no es la solución. No es la solución. Joder, la gran puta. Ay, coño, que ya me lo había cargado. Jaja, perdón. Joder, puta. Hostia. Subnormales. Payasos. No, a los puestos de combate no. Al abordaje. Al abordaje, venga. Que se acople el barco. Au, au, au. Aunque tengo miedo. Joder, mala puntería tienes, coño. Macho, puto oleaje de mierda, el mar este cerrado. Mediterráneo, los cojones. Joder, un poco de por favor, ¿eh? Subnormal. Vaya, fuya, ah, 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 ah. Muy bien, ahí, 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 tómame, tómame.
¡Ah, chavales, vámonos! ¡Opa! ¡Opa! ¡Vamos para allá! ¡Que viene el otro! Hay mucho que hacer y muchas preguntas en el horizonte. ¡Flechas listas! ¡Comandante! ¡Intenta! ¡Vamos, vamos! ¡Más velocidad! ¡Wow, vaya hostia! Vale, a cobrar, a cobrar. No han aguantado nada. Claro, como me mejoré el barco para aquella misión que no paraban de matarme, a ver, contra estos, bueno, no es nada. Estos, vamos, no han costado nada, ¿eh? Es que también son barquitos pequeños. En aquella misión en la que me topé con los barcazos estos enormes, no me acuerdo qué tipo de modelo de barco es, pero eran estos gigantes. Hostia, pues no me costaba ni a tumbarlos. Pues esto se nada en un suspiro caen. Ya estamos llegando. ¿Encallaremos o no encallaremos? Esa cuestión. ¡Remos listos! ¡Remos listos! Cuidado, chicos, que voy. Vaya hombre, me voy a mojar el cucu. Qué aguas más cristalinas, ¿eh? Madre mía. Gozada de ese bañarse ahí. ¿El qué? ¿Qué ha pasado? ¿El qué? Joder. Nueva región descubierta. Lóquida, sal de la tierra. ¿Ahora? Pasa, chaval. Ay, ay. Ahora esos piratas son cosa de Poseidón. ¿Pero qué has hecho? ¿No me oías gritar? ¡Has hundido nuestros refuerzos! ¿Eh? No dijiste que hubieran refuerzos en camino. Me atacaron ellos. No habías dicho nada de refuerzos. Hablaste de piratas. Yo ordené a los barcos de apoyo que disimulasen sus velas. Haceos pasar por piratas y que no os vea nadie. Nos traían suministros y refuerzos. Aquí falla algo, ¿eh? Me parece que no eres general. Tendrías que haberme dicho que eran refuerzos. Me parece que no eres general. Tú no tienes nada de general, ¿verdad? Yo no... Mira, mis tíos... He luchado en 3 guerras, y para esto no hay entrenamiento que valga. No tenías estrategia. Por tu culpa, estos aldeanos ya pueden darse por muertos. Sin embargo, si logramos instruirlos, podrán defenderse solos de los piratas. Vamos a prepararlos para la lucha. Bien. Lo que pasa es que no veo ninguna armería. ¿Y el herrero? No ha trabajado desde que vino el otro portador del águila. Lo pondré a hacer espadas. La gente sabe montar aquí. Para trabajar en las salinas no lo hacen mal. Y tenemos un criadero. Hablaré con ellos. Pero no podemos darles un arma, decirles que luchen y ya. Solo hay un hombre que puede unir al pueblo. Ajax. Dice que es Ajax el menor redivivo. Encuéntralo y tráelo de vuelta. ¿Y dónde está el herrero? Su forja se incendió. Está ah, muy bien. Aldea, pero para que vuelva a trabajar tendrás que ayudarle a reconstruirla. ¿Quién cría los caballos por aquí? Sabe más sobre ellos que el mismísimo Poseidón. Si todos los aldeanos montan una de sus yeguas, tendremos alguna posibilidad. Si los héroes muertos se parecen algo a mí, no les gustará que suplanten su identidad. ¿Te parece buena idea lo de ese Ajax? Que los muertos nos juzguen cuanto quieran. Tenemos que lograr que los aldeanos pierdan el miedo. La última vez que vi a este Ajax, se dirigía hacia las colinas del suroeste, en la frontera norte de Fócida. Vale, pues nada, ahora que vaya. Voy a hacer primero lo de Ajax. Sobre el impostor que lleva. Bueno, haré primero lo que esté más cerca, las cosas como son. Cascarrabias, ¿cómo lo llamaba? Ícaro o algo así. Bueno, la cosa es que dijo que nos ayudaría, pero solo empeoraba las cosas. De momento, tenéis bastante en común. Ah, qué simpático el hombre. O sea, eres tú el que la caga y encima aún es mi culpa. Cuando acabe con los aldeanos serán guerreros. ¡Me debían los piratas! ¡Ya por los piratas! Es normal. Los piratas, pero no me dice que los barcos de apoyo van disfrazados de piratas. Con bandera pirata. Sentido común, tío.
Vale, tengo que estar más cerca. Herrero ciego. Uy, ¿dónde está la otra? Ah, a lo mejor es que hay que encontrarlo. Bueno, que por el culo. La hacemos primero esta, entonces, la que está más a mano. Vale, habla con el herrero Calípides. Últimamente no se ve otra cosa en Lócrida. Eres el herrero, ¿no? Lo era. Hasta que otro mistios, el no. Pero si tienes cataratas, cabrón, no te ves una mierda. Qué majo. Se estaban haciendo pasar por mí. Cuéntame qué sucedió. Dicen que el no sé qué del águila armó un estropicio. El pobre muchacho me encendió la forja, pero no sé qué hizo, que explotó. Llamas por todos lados. Madre mía. Ahora casi no puedo ver ni mover las manos. Pero no hay más. Por eso te has quedado ciego. Y los piratas se acercan. Tienes que empezar a hacer armas. No te preocupes. Pero si no se ve. Puede fabricar armas buenas todavía, pero necesita espacio para trabajar. Esos bloques de piedra podrían servirme de mesa. ¿Me los mueves? Parece muy sencillo. Joder, tú. Estás que yo muevo eso, ¿sabes? Me da un pedazo de bloque, colega. Hostia, hostia. Tú qué fuerte que está la Cassandra, loco. Mira, mira, mira. Lo levanta como si nada. Su puta madre. Como no tengas cuidado, vas a aplastar a alguien con eso de ahí. ¿Pero dónde deja? Empuja los bloques al escalón aquí. Vaya gilipolle de misión. Bueno. Una mecánica tonta, porque te puede servir. Ahora toma, ahí tienes tu mesa. Mira, el símbolo de Astergo. Un trabajo excelente. Bueno, ahora que. Y ahí es donde salió el símbolo de Astergo. Acabamos de descubrir la verdad. Cassandra es la líder. Tengo hierro de sobra. Toma algo del mío. Si no se ve. Bueno, eres mejor que ese otro mistios que vino a ayudarme. Sin duda. Lo único que me falta ahora son herramientas. Y un par de ojos. ¿Herramientas? ¿En serio? El no sé qué del águila me dijo que se la robaron unos golfillos. Huyeron al oeste a caballo, pero no sé muy bien dónde. Voy a por ellas. ¿Podrás trabajar entonces? Claro, ha sido muy amable con este viejo herrero. Creía que no volvería a trabajar nunca, pero tu generosidad lo hará posible. Madre mía, esto es un timo que te cagas, tío. Si no se ve una mierda. Vale, las herramientas están en Malidem, están al noreste de las Termópilas. Vale, Termópilas, noreste de las Termópilas. Las herramientas están en el campamento de los piratas de Pirra. Campamento pirata de Pirra. Sí, al noreste. Ah, bueno, claro, a lo mejor aquí. Claro, claro, claro. Ah, cojones. Termópilas, pero nada, si no hubiera dicho las Termópilas, hubiera dicho Ensenada de Pandora, ¿no? Tiene que ser aquí entonces, no me queda otra. Vale, a ver, está aquí al lado. Y si no, pues mira, nos tocará pillarnos el barco. Espera. O sea, subir. Sabiendo que hay camino, que lo he visto antes cuando íbamos en el barco. Venga, Cassandra, que he visto a TikTokero subir más rápido una puta pared. Tira, hostia, tira. Eso no hace falta hacerlo. Ahí no es porque ya habría saltado. Ah, pues sí. Si es aquí, sí. Le ha costado, ¿eh? No lo pillas. Sea porque no está la tala ya.
¿Ya está? ¿Solo hay dos tíos? Ah, vale, digo, coño. No me jodas, me creo que eran solamente dos tíos para eso. Ah, vale, es que no he hecho el sonido. Uy, qué raro. ¡Adelante! No sirva. Vale, vale, es que no he hecho el sonido. ¡Venga, va! ¡Adelante! Vámonos. Pum, 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 pum. Arre, caballito. Arre, burro, arre. Venga, date prisa, que llegamos tarde. Y guardamos que me traes verde. ¡Opa! Para pa pam pa para pan. Debo tener mucho cuidado en esta zona. Mi último día. Con estas herramientas de herrero, podré volver a casa y empezar de cero. Formar una familia y morirme de viejo y feliz. Te echaré de menos, Olivia. Te escribiré muchas cartas. Te lo juro por Zeus. Vaya, hombre, a ver, resulta que son buena gente, ¿eh? Y yo los tengo que matar a todos. Vale, libera prisioneros y mata a su líder. ¿Dónde están los prisioneros? Ahí, ¿no? Vale, ya, los veo. ¡Listo! ¡Dioses! ¡No! Ahí. ¡Mierda! Que tengo puesto el otro. ¡Oh! Demasiado lento. Esa técnica es la polla. La polla, la polla. Voy, voy. Hala, para Geri. Au. Pasa que... carta de despedida. Ya sabéis todos que siempre soñé con ser un herrero. Ahora que he conseguido herramientas, tengo la oportunidad de hacer algo con mi vida. Hemos pasado muchos buenos momentos, os echaré de menos a todos. Locos de atar, con cariño. Sí, no, te digo yo, esto es una trampa todo, ¿eh? La están manipulando. Me lo he visto. Tengo tus herramientas. Menudo día. Es para estar orgullosa. Gracias a ti, este anciano vuelve a ser útil. Ahora, si no te importa, hazte un poco a un lado para que pueda empezar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Ahí va. Muerto. Muerto. Nos quedamos sin herrero. Y se pira. Y bueno, pues yo no he visto nada, ¿sabes? ¡Ay! Yo hago como que no he visto nada. ¿Qué pasa, perro? ¿Eres tú el nuevo herrero? Por los dioses. Mira que he visto cosas. Pero... esto ha sido brutal. Brutal, ¿no? Ha sido estúpido. Pobre Calípides. Esto pinta muy mal. Sí, ¿eh? Pero muy mal. Mira, podríamos habernos quedado el perro ese, ¿sabes? Ahí lo dejo. Vale, habla con Nikea, la criadora de caballos. O sea, he pedido hierro, hemos gastado tiempo... Y luego encima nada. Vamos a ver. ¡Ey! ¡Un burro bugueado! Si es la nueva portadora del águila. Sí, confía, la original. Soy mucho mejor que ya sabes, no compres copias. Mira, en China. ¿Quieres sernos de ayuda? Te metes la trampa, ¿sabes?
Recupera el semental que le robaron los piratas a tu predecesor. Voy a por el semental. ¿Me puedo llevar el otro semental que tenéis ahí detrás? ¿Para qué? Vienen piratas y para que la gente tenga alguna posibilidad habrá que darles monturas. Eso es cierto, pero este en concreto lo crié para Megacles. Sin su semental se va a negar a luchar. ¿Tú has visto algún general combatir sin su montura predilecta? A uno bueno no. ¡Exacto! ¿Dónde está el semental? ¿Dónde está el semental? El otro. Pero si no es general, no es nada, es un inútil, es un payaso. Al volver, dijo que es un tío que ha participado en un par de batallitas, le quitó la armadura, lo más seguro, a un cadáver, digo, ah, me gusta esta armadura, me la llevo, porque es brilli brilli, y ya está. Y ahora va de generalísimo, y el tío, vamos, es soldado raso. Su águila. Si apenas era un pollo. Joder, vaya par de esmeraldas que lleva largo, ¿no? Joder. Primero voy a por el semental. Me acabo de dar cuenta, vaya par de esmeraldas. Conseguir caballos para la gente de Alpeno. Brilli, brilli. El semental está en Lócrida. Ese, lo llevaron el semental al noreste de las colinas Cristal Blanco. El semental está en el campamento de los bandidos de Sal. Hostia, espérate, esto no está aquí, Guardamos. Después de 1000 horas dando vueltas. Tendré cuidado. Aquí hay mucha seguridad. ¿Qué era? Mata al líder de los bandidos y roba el tesoro. Vale, tengo líder, este de aquí, ¿no? Vamos, esta vez saldrá mejor que la anterior. ¿Qué ha pasado? Ay, que me he quedado sin... Uy, no lo entiendo. Coño, el perro. Joder, tú. ¿Dónde vas, chaval? ¿En serio has fallado? Hombre, pues... un Banger Power. Amigo, ¿qué te creías, Hijo de puta. Apostar. Vale, Dios, mucho gusto. Si es que morís todos porque queréis. Porque yo solamente vengo por vuestro líder, ¿sabes? Si os mantuvierais en vuestro sitio y no me atacarais, pues chicos, saldríais todos vivitos y coleando. Podríais nombrar a otro líder que os llevaría por mejor camino y ya está. Pero no, tenéis que atacarme y queréis hacerme daño. Entonces, claro, yo me tengo que defender y eso. Entonces, claro, como me tengo que defender y eso, pues os termino matando. Ley de vida, caballeros, ley de vida. ¿Dónde coño está el cofre? Ah, amigo, está arriba. Para mí, para siempre. Me ha hecho un vistazo al inventario. Ya no me da, no tengo prisa. Si el equipo que llevo es cojonudo, hombre. Que tú a mí no me engañas, que mi equipo mola. Hostia, espera. Ala, para mí para siempre, toda armadura, qué bonita. Creo que se la tengo. Aquí tienes. Cuando el potro. La portadora del águila dice que va a hacer algo, lo hace.
Toma, princesa tartamorada, toma. Come, deja que te haga efecto. Tartamora. ¿Qué estás haciendo? El primer portador del águila se fue al este a trabajar QR, sí señor. Me voy ya. Si se la comía un caballo, se convertiría en Pegaso. Los dioses la escondieron a plena vista. Te han engañado, tú también deberías probarla. Tiene bastante sentido. ¡Claro, claro! ¡Sí, sí! Tiene bastante sentido, claro, claro. Te han engañado, gilipollas. El portador del águila te ha tomado el pelo. ¿No me crees? He pagado tanto por esta fruta que tiene que ser real. Pero si os ha robado. Os han timado, os han robado. ¿Aún te fías? ¡Espera! ¡Ay, que se tira! ¡No, que se tira! ¡El caballo! ¡El caballo! ¡Ella me da igual el caballo! ¡No! ¡Está agafado! ¡Está agafado! ¡Está agafado! ¡Madre mía, el amor hermoso! ¡Está agafado! Cassandra, yo me iría, ¿eh? Yo me iría. ¡Esta aldea está agafada! ¡Esta aldea está agafada! ¡Todo sale mal! Esto pinta muy mal. ¡Sí, sí! ¡Esta aldea está agafada, te lo digo yo! Esto sale muy, muy, muy mal, ¿eh? Muy mal, mira, tengo esta aquí. Esta la empezaremos a hacer mañana. Esta es de nivel 34. No la puedo hacer, soy de 28. Pero estas creo sí que son de mi nivel. 28 y 28, ¿verdad? Pues mira, mañana lo que haremos es... acabaremos esa. Bueno, tengo esta aquí. Ah, no, es 34 también. Sí, es que veo, tía, esta es de 30 y pico. Vale, nos vendremos aquí. Nos haremos esta. ¿Otra secundaria aquí? Ah, no, esta es misión principal. Cuidado. Haremos estas dos. Haremos esta. Y creo que no tengo más secundarias. Creo que no. Pues sí, pues mañana acabamos con todas las secundarias que quedan. Pues he hecho contratos y eso. Y explorar paso. Vamos a piñón a lo que es y ya está. Ay, mira, tengo otra aquí. Esta secundaria, vale, o sea, tengo dos, tres secundarias normales y tengo dos, vale, la que estoy haciendo ahora, ah, mira, tengo esta también aquí, vale, cuatro y tres de estas azulitas, vale, estas son las buenas, las azules son las buenas, vale, las hacemos mañana y ya está, chachipiruli, vamos a guardar. Pues nada, a trabajar, sí señor, vamos a trabajar, primer día de trabajo después de las vacaciones, un mes de vacaciones. Ay, qué pocas ganas, de verdad, de ir a trabajar. Pero es lo que hay, es lo que toca, ganarse el jornal, caballeros. El money, 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 money. La pela, los dineros. Sí, señor, sí, señor. Sí, nos vemos mañana por aquí, caballeros, en QR Juegos, su canal de videojuegos. Un abrazo muy grande para todos. Mr. Garso, como siempre, muchísimas gracias por su compañía. Y nada, mañana seguimos con las aventuras de Cassandra. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Así que ya sabéis, chavales, si os ha gustado, pulgarcito arriba, pasad el vídeo a favoritos y compartidlo a los amigos, que es lo más importante. Y como siempre, muchas gracias, un abrazo y nos vemos en el próximo directo. Venga, hasta luego, chao, chao, colacao.